Champagne och slutade med en kyss. Din blick var så blå, din mun noch eine menschliche så Komödie. Ditt skratt jag i min... No lo elegí yo sola, sino todos juntos, que hemos hablado lo que nos molesta, lo que nos pasa así en la vida cotidiana, en Madrid también, como ser migrante y eso, y ha resultado el tema, bueno, de la incomunicación, pues. Bueno, hemos encontrado en ese grupo de humanistas, ahí nos hemos conocido y la mayoría, bueno, son todos non profesionales. De repente uno o dos personas han hecho algo de teatro, algún otro proyecto, y, pero no, en general bueno, la mayoría son músicos que saben tocar muy bien guitarra, voz, esas cosas. Y bueno, yo bueno, estudié teatro música en Alemania y bueno, intentaba antes de que nada crear un grupo con juegos teatrales. Y bueno, que ya hemos formado un grupo, un buen grupo por supuesto, que ya hemos empezado poco a poco con temas, improvisándoles, acercándonos a ese tema de la incomunicación. Por un lado tenemos unos medios de comunicación, de telecomunicaciones, que nos permite comunicar con gente que está al otro lado del mundo. Tenemos cada vez más cosas, más facilidades para comunicarnos. Sin embargo, la gente habla mucho, pero no se comunica mucho. Para mí la comunicación es hablar de lo que uno siente. Puede decir que la comunicación todavía existe en nuestros días, ¿no? Hay gente que habla por la tele, los escuchamos. Hay gente que habla por los programas, los escuchamos. Hay tontos que hablan en los programas y los escuchamos. Pero después realmente la incomunicación es lo que más existe, es decir, nos encontramos con un tío que nos dice algo que no lo conocemos, o a lo mejor lo conocemos también, pero la mayoría de las veces no le hacemos caso. Oímos, no escuchamos. Oímos, no hacemos caso. Tal vez sea uno de los graves problemas del siglo XX, que acaba de terminar, y el siglo XXI que viene, que no escuchamos. Joder, más de una guerra se ha producido por no escuchar. Bueno, para mí comunicación es, por ejemplo, ahora para venir aquí al anfiteatro hemos estado Adri, Edu y yo, acabamos de pasar por esta calle y estaban todo un grupo de 5 negros sentados en un banco y nos han dicho y hemos dicho que va, ya suponiendo que era hachís. Y cuando ya nos hemos ido y estábamos a 3 metros, ha dicho Edu, oye, que creo que lo que nos han pedido no era que les compráramos hachís, que es que nos han pedido un cigarro, ¿sabes? Igualmente no teníamos, pero mira, ni siquiera hemos prestado atención a eso. O por ejemplo, la competencia, como vamos a hacer en la hora, la competencia ya es una forma de incomunicación. Porque si no hubiera tanta incomunicación, entonces la gente dejaría de tirar cada uno por su lado e intentaríamos organizarnos un poco más. Ognuno può scegliere la maglietta che gli piace di più. E ogni maglietta ha dei colori diversi. Ci sono righe, quadrate, triangoli, con i qua, con i puntini rosso e giallo e blu, verde, arancio. If you think about milk and cows and how exciting milk and cows are, and how you can get cheese and yogurt. And with cheese and yogurt, you can get like, there's so many different kinds of foods you can make with yogurt. And you can put yogurt on almost anything, and it tastes really, really good. You really love it, everybody, come on. You gotta come out with me tomorrow to the ranch. La gente no está acostumbrada a comunicar. Por eso cuando ve a alguien que comunica, ya se ata a esta persona para intentar comunicar más. Pero es muy difícil empezar a comunicar con los demás. Y es muy difícil comunicar hasta con una telecámara delante, Gonzalo, yo no puedo. Supongo que la base de la incomunicación es el egoísmo, en que cada persona está tratando de comunicarse porque piensa que su idea es lo más importante y no escuchan las ideas de los demás,
porque siempre están pensando en su idea, en su ego y en lo importante es lo que ellos tienen que decir y hacer. Y en sí no se comunican con mucha gente porque el egoísmo es muy grande. La mayoría de la gente anda en su mundo y no quieren ver el resto del mundo. Cada vez, bueno, hemos empezado con juegos teatrales para divertirnos, para conocernos, todo eso. Después empezaba la etapa de, le daba al grupo, bueno, temas sobre la incomunicación, relaciones, que ellos tenían que hacer improvisaciones y así poco a poco y cambiándose muchísimo, se formó un guión, el performance como está ahora. Y bueno, dificultades siempre eran que, bueno, uno llegaba tarde, otro no llegaba. O que todos tenían siempre muchísimas ideas. Y bueno, y a juntar todo eso y satisfacer a todos, que ya, bueno, un grupo de 7 personas tan grande, pero ya cuesta de poner todo junto para que todo quede bien para todos. Eine menschliche Komödie. También funciona que el grupo acepte como, bueno, una autoridad, el director, pues, que también hace falta, sobre todo en el teatro. Bueno, yo creo que la incomunicación es una de los males de la sociedad, ¿no? Porque sobre todo quita humanidad a las personas, ¿no? Y quita una forma de ser más libre, ¿no? Que en cierto modo es la comunicación, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos hace estar bien? Si no es hablar con una persona o mantener una conversación con varias personas sobre cualquier tema, ¿no? Hablar sobre música, sobre cualquier cosa, ¿no? Una conversación íntima. La comunicación es la base de cualquier vida, ¿no? Thank you.
primer número va a hablar de la comunicación entre padre e hijo, ¿bien? Porque siempre hemos pensado nosotros que la familia debería hablar un poquito... ¡Más! ¿Y cómo habla en realidad? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver entonces con este chaval que estaba ahí tan tranquilito encerrado en su habitación. ¡Vamos ya! ¡No, no, cállate! ¡No lo entiendo! ¡No te has hecho a ti mismo, joder! ¿Por qué has estado todos estos años callado? ¡Y me has hecho ni puto caso! ¡Ni a mí ni a mamá, joder! ¡No has hecho ni puto caso! ¡No te has preocupado por nosotros nunca! ¡Y ahora vienes con esto, joder! ¡Así que coño sabes! ¡Pues lo sé todo, tío! ¡Sé que no me has hablado nunca! ¡Y sé que nunca has querido interesarte por lo que yo quería, joder! ¡Y te coño lo... Mira, esta distancia me trajo una vez. Esa distancia que todos olvidamos me atrapa otra vez. Que lo que somos con el tiempo suelen ser buenas noticias. Penas, glorias o delicias son la sal de tus caricias. Yo me traigo, tú me llevas. Esta noche el silencio nos va a poner a prueba. Una mirada, un momento, toma este instante como nuevo. Que todo se acaba y empieza cuando menos te lo esperas. Joder, no imagines ningún comienzo, ningún final, ninguna tregua. No, papá, lo siento, no. Se te ha acabado el tiempo, esto es el precio del silencio que has mantenido sin consentimientos y con mucho sufrimiento, así que adiós. Dentro de unos años ya decidirá Dios que yo voy a buscarme la vida sin ti, hasta luego. Más experiencia y exige más calidad. Calidad que nosotros ofrecemos en nuestros productos con total garantía. Compare su aroma, compare su blancura, compare su precio, obtenga su peso exacto. Bueno, va, ponme un ramito y hazte una rayita de promoción. Muy bien, de puta madre, como dicen acá. No, me gustó muchísimo, me gusta mucho el trabajo de directora. Como es lindísimo de ver el proceso desde fuera, es como pintar un cuadro, es lo mismo, crear algo, pero bueno, con seres humanos, que es la dificultad también. Bueno, por un lado también riquísimo, bueno, de ver que cada uno puede expresar, dar. Y pero también otro la dificultad que cada uno tiene su, bueno, sus ideas, sus rollitos, sus problemitas, pues eso, pero también es un gran desafío de arreglar todo eso y poner una estructura y bueno, pues ver cómo va quedando el cuadro después, es interesante, es increíble, es un milagro. Vale. ¿Usted es el señor Gribler? Sí. Perfecto, señor Gribler. Le llegará el producto más o menos en una semana, ¿vale? Vale. ¿Y tú cómo te llamas? Marta Mayo, de la empresa Más o Menos. Hola, Marta. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Tú? El número al que llama ha quedado fuera de cobertura. Rogamos intente comunicarse en otro momento nuevamente. ¿Tú? Gonzalo, el cámara, que bueno, ha estado además ayudándonos muchísimo en todos los problemas técnicos y... Noch eine menschliche Komödie.